El cineasta y realizador Chicho Ibáñez Serrador ha fallecido este viernes 7 de junio a los 83 años de edad, según ha informado Radio Televisión Española. El creador televisivo y cineasta había sido ingresado de urgencia este viernes. En enero de este mismo año, Chicho recibió el Goya de Honor aunque no pudo asistir a la gala de Sevilla y hace apenas unos días, el 4 de junio, la Filmoteca de Barcelona le rendía homenaje en un acto al que tampoco pudo acudir por su delicado estado de salud y durante el que se proyectó la película ¿Quién puede matar a un niño? Nacido en Montevideo, Uruguay, en 1935, Chicho era hijo del actor y director teatral Narciso Ibáñez Menta y de la actriz Pepita Serrador. Siendo muy joven, se inició en el mundo del espectáculo en los años 50, trabajando en España como actor en la compañía de teatro de su madre. En cine destacan dos títulos de cine fantástico español, La Residencia en 1969 y Quien puede matar a un niño en 1976. También modernizó la televisión gracias a series y programas como Historias para no dormir, Historias de la frivolidad o El Concurso 123. Responda otra vez.